En el marco del seminario de contextualización en materia de justicia laboral, presentaremos a nuestro hoy conferencista. Me voy a permitir dar lectura breve a su ficha curricular. Magistrado del octavo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas de 1988 a 1993, titulándose con mención honorífica el 7 de diciembre de 1993 con la tesis Derecho Constitucional, maestría en Ciencias con especialidad en Administración Pública, Instituto Politécnico Nacional, maestría en Derecho Penal en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestría en Derecho Judicial, Universidad Panamericana, en convenio con el Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente, alumno del doctorado en Derecho del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cargos desempeñados dentro del Poder Judicial de la Federación: secretario, segundo Tribunal Colegiado del 12º Circuito, secretario del segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 4º Circuito, juez 5º de Distrito en el Estado de Puebla, magistrado del segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 11ª Región y magistrado del octavo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir de noviembre del 2011. Para mí resulta un gran honor dejarle en uso de la voz al magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Bienvenido, señor. Y bueno, agradecerles la oportunidad al señor consejero Lucerardo de la Peña por esta distinción que me hace al permitirme venir a colaborar con ustedes y a intercambiar algunas opiniones en torno a conceptos que en este momento son relevantes en el proceso de implementación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Este proceso de reformas hay que enfocarlo de esa manera, porque en realidad corresponde a un paquete que se ha manifestado durante el tiempo. Hoy hablamos de la justicia social y en este aspecto la referencia podría ser muy a propósito del derecho laboral. Sin embargo, nuestro país tiene como distintivo a nivel internacional que es nuestra Constitución inauguró un nuevo apartado de las constituciones en el mundo, como fue la parte social. De hecho, en las universidades se preguntaba cuáles eran las partes de la Constitución y nosotros solíamos contestar, de acuerdo con el constitucionalismo tradicional, que eran la parte dogmática y la parte orgánica. Y entonces venían los maestros de Derecho Constitucional a corregirnos y nos decían, no, la parte social también es una parte relevante de las constituciones. Y en nuestro país fue la parte que correspondió al artículo 27 constitucional y al artículo 123 constitucional. De tal manera que hablar de justicia social tendría que ser una referencia conjunta al derecho agrario y al derecho laboral. Y en un periodo de 25 años, nuestra Constitución sufrió dos reformas paradigmáticas a sus artículos 27 y 123 constitucional. Eso es en conjunto la justicia social. En 1992 se reforma el artículo 27 para transitar de esa propiedad o posesión ejidal a un régimen de propiedad pleno. Y también se transitó de la justicia agraria de matices administrativos a una justicia profesional que se dejó en manos de los tribunales unitarios y el Tribunal Superior Agrario. Un aspecto distintivo de esta reforma que es importante para nuestro objeto de estudio es el tema de la disponibilidad de los derechos de la clase campesina. Antes de esa reforma de 1992, los campesinos no podían disponer de sus tierras. Es más, no tenían en sí mismo un valor pecuniario. Se hicieron muchas investigaciones de usufructo parcelario que derivó en la pérdida de muchas tierras para los campesinos. Cuando viene la reforma,
los campesinos se dan cuenta que ya sus derechos ejidales ya tienen un valor pecuniario después de que se celebraba la asamblea de delimitación, destino de sus tierras ejidales. ¿Y qué hizo el constituyente permanente después de muchos, muchos años? Dijo que esos derechos estaban en la esfera de disponibilidad de la clase campesina, de tal manera que ellos podrían entonces vender, rentar, usufructuar, participar en asociaciones agrícolas, rurales, con la aportación de sus tierras. Y coincidentemente, ese momento histórico también, si no coetáneamente, pero sí se hablaba en el 92 ya de un incipiente tratado de libre comercio. En 2017 viene esta reforma paradigmática en materia de justicia ciudadana y uno de los ejes temáticos fue la justicia de trabajo. Y también se hace transitar de un régimen de justicia tripartita a un régimen de justicia profesional en manos de jueces. 100 años después, el concepto del juzgador como categoría gremial cambió. ¿Por qué en 1917 el constituyente no dejó en manos de los jueces la justicia social? No les dejó ni justicia agraria ni justicia de trabajo. 100 años después, el constituyente permanente, digamos que reconceptualiza al juzgador, al juez como categoría gremial, y primero en el 92 y ahora en 2017 deja en manos de los jueces la justicia social. ¿Hay un cambio conceptual? Tendríamos que decir que sí. Hacia inicios del siglo XX, seguramente todavía permeaba, y así lo dijeron los constituyentes, la idea de que el juez no podría resolver problemas entre el capital y el trabajo porque su vocación era aplicar la ley, es decir, ser la boca de la ley. Hoy, diríamos, los jueces ya no solo dicen la ley, ¿verdad? También la interpretan, la integran, la inaplican si es en control de convencionalidad. Y si son jueces constitucionales, la despojan de su valor jurídico y tienen sus sentencias el mérito de hacerlas desaparecer de la esfera jurídica del gobernado. Es con esta visión que el constituyente permanente recategoriza al juez y deja en sus manos este concepto de justicia social. Cuando recordamos el concepto de justicia que nos legó Ulpiano cuando decía que es la constante y la perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, diríamos, bueno, y si trasladamos ese concepto al ámbito del derecho del trabajo, ¿qué traería como consecuencia? Podría remitirnos a decir que si el trabajador presta su fuerza de trabajo, entonces lo que le corresponde es su salario. Sin embargo, el concepto de justicia social nos obliga a ir más allá. ¿Por qué? Pues porque no solamente aporta su fuerza de trabajo, va inmerso el desgaste del organismo al desempeñar el trabajo, de tal manera que esto nos conduce a la necesidad de la seguridad social, por ejemplo, el ahorro para la vivienda, el ahorro para el retiro, de tal suerte que todo este escenario es el que le da sus matices a la justicia social, una justicia que es más allá que justicia distributiva y más allá que justicia conmutativa y en relación con la cual el concepto tradicional de justicia que aludíamos se queda corto. De tal manera que esta justicia social que se está dejando en manos de los jueces y que ahora el Estado de México será de los pioneros en octubre por arrancarse en este estado, tendrá como parámetro ese ideal, alcanzar la justicia social, que será buscar el equilibrio entre los factores de la producción y el capital, ¿verdad? Es decir, fuerza de trabajo y capital, de tal manera que todos estos problemas estarán en manos de los jueces. Y aquí también viene muy oportuna una acotación, la vengo haciendo en los foros en que he podido intervenir, y les decía,
al público asistente. En la entrada a estos recintos tendríamos que poner unos conos naranja con unos listones que diga conocimiento jurídico en construcción. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos asistiendo a una interacción, a una retroalimentación entre expositores y público para irle dando forma a este nuevo conocimiento que nos ha diseñado tanto el constituyente permanente como el legislador ordinario a nivel federal. De tal manera que en este cometido podríamos decir se vale todo menos guardarse las opiniones, ¿verdad? De tal manera que yo los invito para que en estos minutos, en estos espacios que vamos a tener, interactuemos en ese contexto. El contenido que vengo a compartir con ustedes, uno de ellos es este, el de la justicia social, y en sí mismo tendría que ser el instrumento institucional que constituya a la lucha contra las injusticias en el mundo del trabajo. En sí mismo el concepto de justicia social parte del supuesto de la desigualdad existente, que es de naturaleza económica primordialmente y que nos va a trazar caminos legales para superar esas diferencias. De manera que el patrón va a estar siempre colocado en una relación de supra a subordinación en relación con el trabajador, de tal manera que en ese contexto, admitiendo estas diferencias, el legislador va a proveer en la legislación maneras de paliar la desigualdad, como ya lo decíamos, bueno, dotándolo de seguridad social, por ejemplo, dotándolo de prerrogativas procesales en el diseño de los juicios en los que se van a dirimir las controversias. Y también es importante decirlo, construyendo procedimientos con trato procesal diferenciado, ¿verdad? Es decir, no todos los procedimientos tienen como objeto la misma litis, el mismo derecho cuestionado. De tal manera que una virtud que ha tenido el derecho procesal del trabajo es reconocer esas diferencias en los diversos procedimientos para darles una tramitación más acelerada a algunos de esos derechos que se ponen en juego y que seguramente los vamos a ver en este desarrollo. Ya decíamos, buscar elevar el nivel de vida de los trabajadores es una pretensión del Estado, pero que va de la mano de imponer obligaciones específicas a los patrones. En esa amplia finalidad, la justicia social gira alrededor de los seres humanos, en tanto trabajadores, pero en realidad deberá cubrir a todas las personas como una manifestación de progreso social. Esa categoría jurídica que nos da el derecho del trabajo aspiracionalmente está contemplada en el artículo 123 constitucional, cuyo texto todos conocemos, de manera que ya aterrizado esto a nivel de la legislación secundaria, el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo alude a la justicia social y es la propia ley y los operadores quienes le van a dar vida. Y aquí tendrá que ser una operación conjunta, es decir, no solamente los operadores del sistema de justicia, sino también quienes operen como los postulantes, quienes operen como procuradores del trabajo, quienes operen como conciliadores, en la medida que será un actor relevante de este drama procesal que incipientemente se va a manifestar primero a través de la figura del conciliador, como un actor principal, no un actor de reparto, no, va a ser un actor principal en la dinámica que describe este nuevo procedimiento laboral. En el preámbulo de la Constitución de OIT, en forma de mandato esencial, se asocia la justicia social como base de la paz universal.
Sus variaciones han ido desde el punto de vista social hacia uno de tipo económico y financiero. Es decir, aspiracionalmente no se pueden escindir, no se pueden separar la aspiración social, porque tiene que ir de la mano de quienes aportan el capital. Es un binomio que dialécticamente está opuesto, como quedó de manifiesto en el materialismo histórico o en esa concepción del materialismo histórico. Sin embargo, están condenados a ir de manera indisoluble de la mano, capital y fuerza de trabajo. La crisis financiera de los años 80 predispuso todos estos cambios que hemos venido advirtiendo en el ámbito del derecho del trabajo. Les digo, ¿acaso desde esa reforma del 92, pero a nivel Latinoamérica, seguramente desde los años 80, se empezaron a manifestar reformas en cuanto al derecho social y ya de manera más marcada, ¿no?, durante la década de los 90 y lo que va de este siglo? Vemos cómo países que habían transitado sobre el tripartismo abandonaron esta forma de justicia del trabajo y han transitado hacia el modelo judicializado. En ese proceso de tomar medidas que permitirán hacer frente a los impactos de la mundialización y su optimización, se empezó a acuñar el concepto globalizante de trabajo decente. Es decir, ya no solamente se habla de un derecho del trabajo, sino de un derecho al trabajo. ¿En qué condiciones? Bueno, quizás esa palabra de trabajo decente sea más profunda de lo que pudiera aparentar. Es decir, un trabajo decente tendrá que corresponder también a un trabajo digno, a un trabajo al que corresponda un salario remuneratorio. El tema del salario remuneratorio ha sido llevado a nivel de análisis en sede constitucional, por ejemplo, en Colombia. Hay algunos precedentes aquí en México, pero el planteamiento podría reactivarse con este cambio de paradigma y acaso podríamos ver demandas de amparo indirecto en los que se alegue que un salario no tiene el carácter de ser remuneratorio, y veríamos entonces cuáles podrían ser los posicionamientos del Poder Judicial de la Federación en torno a este concepto fundamental del derecho del trabajo, que sería el salario remuneratorio. Los estados modernos, ya lo anticipaba, contienen formulación de derechos sociales, regularmente a nivel constitucional, en cuanto implican obligaciones de hacer derechos sociales, y se contienen en normas y principios protectores, a quienes van a estar dirigidos, a grupos, personas y sectores débiles. Podríamos decir, ¿estos derechos sociales son verdaderos derechos o solamente son aspiraciones de una sociedad constituida? Hoy la respuesta debe llevarnos a una concreción específica, si son verdaderos derechos. El constituyente así lo ha planteado, y en esa medida las legislaciones secundarias aterrizan la posibilidad de llegar a estos derechos. Ahora, hay una vinculación con los derechos de libertad e igualdad que vinculan a los derechos de justicia social. Tendríamos que decir también, ¿verdad? Es decir, hay una libertad de trabajo y también hay una igualdad, ¿verdad? Hay una igualdad que se manifiesta necesariamente hacia el derecho del trabajo. Deben de existir disponibilidad de los medios para alcanzar una acción, y se pretende compensar la desigualdad material y corregir la discriminación a favor del más débil. En oposición al liberalismo político y económico imperante en múltiples espacios, deben considerarse vinculados a la libertad e igualdad. Son complejos,
mantienen la calidad de derechos de prestación y mantienen un contenido protegible y exigible en vía judicial. Es decir, derecho material sin derecho de acción propiamente no sería derecho, ¿verdad? No tendría un instrumento de efectividad, de tal manera que el legislador ha tenido a bien diseñar los derechos con la acción correspondiente. Lo social supone la existencia de ciertas normas que van dirigidas a las personas por el solo hecho de serlos y otras por la circunstancia en la que se desenvuelven en la sociedad. Ya decíamos que el artículo 123 constitucional es el ideario del derecho social del trabajo en nuestro país. Se respeta la autonomía de la voluntad, pero impone limitaciones siempre en defensa de grupos vulnerables, como son los trabajadores subordinados. El derecho del trabajo y la previsión social son entonces principios fundamentales que deben complementarse con la normatividad para propiciar el equilibrio entre derechos y obligaciones. Fíjense que tenemos una cápsula que se ha desarrollado por el Instituto de la Judicatura Federal a través de la Unidad de Implementación para la Reforma Laboral. Su contenido es bastante explícito, es interesante y es una herramienta metodológica que hemos estado utilizando los capacitadores de la unidad para pues tener un desarrollo homogéneo de los contenidos, de tal manera que tenemos la autorización de que si venimos a estos foros se puedan proyectar, de tal manera que con su venia vamos a exponer esa cápsula. Sean ustedes bienvenidos a esta primer cápsula que hemos denominado Justicia Social. Esta cápsula se inscribe dentro del desarrollo del curso de actualización normativa. Mi nombre es Sergio Javier Molina Martínez y soy el titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral para el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué es importante analizar la justicia social? Porque es la base de la reciente reforma en materia de justicia laboral. Además, constituye un punto fundamental en los derechos sociales de los estados contemporáneos, modernos y constitucionales en el mundo. Finalmente, porque el artículo 123 constitucional goza de este elemento y además en su preámbulo hace una exaltación al conocimiento de su contenido. ¿Cuáles son los contenidos de esta primer cápsula? Se muestran a continuación. En primer término, es necesario analizar los conceptos genéricos de la denominación justicia social. En segundo término, es fundamental analizar cada una de las formas en que los estados desarrollan el término de derecho social. Finalmente, a partir de las dos conceptualizaciones, podemos entender cómo la Constitución recoge la justicia social como un derecho fundamental, que inclusive es desarrollado en el preámbulo. Es por eso que en esta cápsula veremos cuatro grandes tópicos. Comencemos con el primero. El concepto de justicia social es un concepto indeterminado. Es indeterminado porque varía en el tiempo. Sin embargo, anteriormente como actual, tiene como esencia compensar el desequilibrio que se presenta en el mundo del trabajo. Esto es, como existen trabajadores y patrones en un mundo desequilibrado, la justicia social pretende desarrollar los elementos fundamentales para que ese desequilibrio se atempere. El concepto de justicia social ha sido decantado históricamente por la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo estableció en 1919 que era el elemento fundamental para garantizar la paz universal. De ese momento a la fecha, el concepto se ha transformado, con motivo sobre todo de las crisis económicas en los años 80
y la transformación de la geopolítica en el mundo, el concepto de justicia social varió. Ya no solo pretende, según la visión de la Organización Internacional del Trabajo, asegurar ese desequilibrio que existe en un aspecto social entre patrones y trabajadores. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo establece que la justicia social debe ir más allá, esto es, a los aspectos económicos y financieros. De tal suerte que para garantizar esta expansión del término de justicia social, en donde ya no solo se vea el aspecto social, sino económico y financiero, ha establecido un bloque compuesto de 5 grandes principios. El primero referente a la abolición del trabajo infantil. En segundo término, establecer garantías contra la discriminación en el trabajo, así como la discriminación por razón de sexo, género, edad, origen étnico, etc. En tercer término, procura garantizar que se proteja a las mujeres en estado de gravidez. En cuarto término, garantizar la libertad, la democracia y la libre contratación colectiva. Esto es aspectos individuales y colectivos que asegurarán, según la Organización Internacional del Trabajo, que se procure entre los pueblos y entre las naciones lograr ese desequilibrio entre trabajadores y patrones, asegurando estos 5 derechos fundamentales. Es importante mencionar en este aspecto de generalidades que esta concepción de la justicia social se transformó hacia la búsqueda de un trabajo digno. Esto es, la Organización Internacional del Trabajo estableció que tiene que adecuar sus conceptualizaciones a lo que la flexibilización en el mundo actual del trabajo, las eras de comunicaciones y la globalización deben de establecerse para garantizar la dignidad en el desarrollo del trabajo. Es por eso que ahora el concepto de justicia social se ha transformado hacia la concepción de un trabajo digno. Sea la concepción tradicional de justicia social, sea el aseguramiento en este 5 núcleo de derechos fundamentales, o sea la búsqueda de un trabajo digno, en todas ellas encontramos buscar lograr el desequilibrio humano, material y económico que se presenta entre patrones y trabajadores. De ahí la importancia de estudiar el término de justicia social. La justicia social, en segundo término o como segundo apartado de esta cápsula, implica el análisis dentro de una concepción de un derecho social. ¿Qué es un derecho social? Aquel otro gran grupo de derechos fundamentales que procuran asegurar que el Estado desarrolle acciones positivas para lograr vencer esos desequilibrios. La concepción de los derechos sociales va íntimamente ligado al concepto de libertad y de igualdad. ¿Por qué al concepto de igualdad y libertad? Porque si establece que todos aseguren ese desequilibrio, podremos encontrar una igualdad de tipo material. Y la libertad es que si todos tenemos satisfechas las necesidades, podemos asegurar la igualdad entre las personas. El concepto de derecho social, a diferencia de los derechos políticos, procura el asegurar que grandes grupos sociales, en este caso los trabajadores, logren vencer esas diferencias y esos desequilibrios en aras de lograr la armonización de todos los derechos fundamentales. Se ha cuestionado la materialización o jurisdiccionalización de los derechos fundamentales de tipo social. Se establece que por ser difícil su jurisdiccionalización, no gozan de la característica de los derechos sociales. Sin embargo, esta concepción liberal, esta concepción individualista, ha sido superado por una concepción social a través de diversas constituciones, además a través de distintas corrientes del pensamiento que han establecido que al lado de los derechos políticos y los derechos de igualdad, los derechos sociales gozan de la misma naturaleza que estos a los que me he referido. Después de haber visto las concepciones genéricas del término de justicia social y ver la incidencia en los derechos colectivos desde el punto de vista de los estados modernos, corresponde ahora analizar el artículo 123 constitucional como un derecho fundamental y sobre todo en su parte inicial, que habla del derecho al trabajo digno y útil.
En primer término, consideramos que la materialización de derechos sociales en el artículo 123 constitucional constituye una reivindicación histórica que además fue ejemplo para otras constituciones a nivel mundial. La materialización de derechos sociales en la Constitución es la positivización de una realidad social que busca, como anteriormente explicamos, reivindicar a dos clases desprotegidas, a dos grupos desprotegidos, dignificando la actividad que corresponde a unos y la retribución material que corresponde a otros. Cuando la Constitución habla de un trabajo digno y útil, implica que las condiciones del derecho al trabajo deben de ser procuradas y protegidas por los distintos sujetos aplicadores del derecho del trabajo. Y es así como advertimos que el derecho al trabajo constituye un derecho fundamental, pero no cualquier derecho al trabajo debe de ser digno y útil. Esto es elevar las condiciones básicas o fundamentales de los trabajadores, pero además aportar la condición de un grupo social con respecto a otro. Esto es importante porque en el mundo las tendencias contemporáneas es hacer cada vez menores estos derechos. Aquellos países que han dado el valor y vigencia al trabajo digno y útil son economías fuertes y son economías con paz social, de tal suerte que si queremos profundizar en el conocimiento de la reforma en materia de justicia laboral, debemos de conceptualizar el derecho al trabajo como un derecho fundamental, pero además tiene que tener las condiciones de ser digno y útil. Muy bien, a través de este contenido que acabamos de ver de manera audiovisual, podemos señalar que, y esto sería un ejercicio, ¿no?, de retroalimentación, podríamos, cualquiera de los asistentes, podríamos señalar cuáles serían esos aspectos fundamentales que integran un bloque de derechos que se está tratando de impulsar y de proteger con esta nueva concepción del derecho social, que fueron mencionados en la cápsula. A ver, no se pongan nerviosos. Podríamos decir, uno, abolición del trabajo infantil. Otro, sí, garantías de no discriminación, protección de la mujer en estado de gravidez. Otro, así es, garantizar la libre contratación colectiva. ¿Algún otro que se nos esté escapando? Procurar el trabajo digno y útil, ¿verdad? Entonces, tenemos estas concepciones como ideales a los que aspiramos en la consolidación de este tiempo en el que estamos impulsando al derecho social del trabajo. Fíjense que también en este desarrollo que hizo el ahora consejero de la Judicatura Federal, don Sergio Molina, hablaba de que los estados están enfocando acciones positivas, ¿verdad?, aunque igual y podríamos decir que sean acciones afirmativas para efecto de paliar esas desigualdades que se describen en la realidad, que tienen apariencia de legalidad, pero que realmente encierran un trato inequitativo o un trato simulado en la protección de derechos, por ejemplo, los derechos colectivos. Hasta ahora podemos decir que formalmente ha existido la democracia sindical y que ha existido la representación o la representatividad de los trabajadores. Sin embargo, las prácticas que se han llevado a cabo hasta ahora no revelan que necesariamente se hayan respetado los derechos colectivos ni que la democracia sindical haya sido una constante. Existen muchos contratos colectivos depositados
que solamente tienen el nombre porque no tienen realmente el respaldo de los trabajadores. De manera que a raíz de, como les decía, así como en el 92 o 94 se firmó un tratado de libre comercio, después de 2017 estábamos en ciernes de negociar ese mismo tratado de libre comercio. ¿Coincidencia? No lo sé, dicen que en política no hay coincidencias, ¿verdad? Pero resulta que, paradójicamente, la ultraderecha de Estados Unidos tuvo un punto de comunión en la agenda política con el actual gobierno, que se define como de izquierda, de tal manera que la única reforma de las reformas estructurales que se impulsaron en el sexenio anterior, que ha venido a tener impulso en esta administración, ha sido la laboral, para beneplácito de todos nosotros que estudiamos el derecho laboral. Pero ha sido un tema que llama la atención, cómo es que hubo un punto de comunión de intereses entre una administración de derecha y una administración de izquierda, ¿va? Como se define esta administración. De tal manera que la coincidencia está en los intereses políticos comunes que para unos y otros encierra impulsar esta reforma, porque si se impulsan mejores salarios en nuestro país, seguramente eso va a evitar que continúe el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. Y paralelamente, impediría que las empresas norteamericanas, en busca de salarios más bajos, vengan a instalarse a México. De tal suerte que esto ha sido un detonante para una acción afirmativa que se está llevando a cabo. Bueno, yo la definiría así, la legitimación de los contratos colectivos, porque en sí mismo esa legitimación, y que fue el nombre que se le puso, que podría ser ratificación o convalidación, pero bueno, se decantaron por llamarla legitimación de los contratos colectivos existentes, no tiene su fundamento en la Constitución, sino en uno de los transitorios de la reforma a la ley secundaria. Y además tiene su apoyo en el anexo 23-A del ahora conocido como el tratado, el T-MEX, ¿verdad? México, Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá. De manera que, ¿por qué es una acción afirmativa? Bueno, las acciones afirmativas vinieron a tomar trascendencia hacia los años 60 en Estados Unidos y fueron acciones ejecutivas, es decir, que impulsó el Poder Ejecutivo Federal. ¿Para qué? Para paliar los efectos de la discriminación en la sociedad norteamericana. ¿En qué se manifestaba esta discriminación? Bueno, en que había universidades para negros y para blancos, es decir, que en las universidades de los blancos no podían entrar las universidades de la gente de color. Y decimos, ¿estas medidas invadían la propiedad privada? Pues necesariamente sí, porque se metían al régimen interno de las universidades. Pero había un fin superior que alcanzar que legitimaba estas acciones. Hoy diríamos aplicar las normas de las nuevas leyes en relación con la representatividad trasciende actos que se firmaron durante el pasado, es decir, la acción en sí misma de legitimar contratos trasciende a contratos que se firmaron durante la vigencia de ley anterior, sí, necesariamente. Sin embargo, hay un fin que aparentemente legitima que se lleve a cabo esta acción afirmativa. ¿Es de carácter temporal? Sí, es de carácter temporal. Está sujeta a un plazo máximo de 4 años, ¿verdad?, para que se acaben con este proceso de legitimación. Entonces, propiamente la explicación a este tipo de acciones tenemos que encontrarla en otras figuras que ya se han movido, de las que ya se ha echado mano en otros ámbitos de la administración pública, como han sido las acciones afirmativas. Y me parece que las vamos a seguir
viendo. En ese anexo 23, como lo apuntaba y lo vamos a ver a propósito del siguiente eje temático de esta exposición, que es la función registral en sede administrativa. En ese anexo 23 se dice que México en sus leyes laborales deberá establecer el derecho de los trabajadores a participar en acciones concertadas de negociación o protección colectivas y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección. Otro punto dice establecer y mantener órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos. Además, establece que se deberá fincar un sistema efectivo para verificar que las elecciones de los líderes sindicales se lleven a cabo a través de un voto personal libre y secreto de los miembros del sindicato. Además, se debe establecer en sus leyes laborales que los conflictos sobre representación sindical sean dirimidos por los tribunales laborales. Obviamente, esto va de la mano de otros instrumentos internacionales, como los convenios 87 y 98 de OIT, en los que ya se hablaba desde su expedición. El convenio 87 se expidió el 9 de julio de 1948, entró en vigor el 4 de julio de 1950, sin embargo, su eficacia a nivel de los estados se fue dilatando en el tiempo, ¿verdad? Nuestro país recientemente lo ratificó por el Senado. Es un convenio realmente breve, contiene cuatro partes, solo tiene 21 artículos y dentro de ellos podríamos destacar lo que señala el artículo 2, dice que los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a estas organizaciones. Su artículo 3 señala que tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular sus programas de acción, a la vez que se puntualiza que las autoridades deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio. En este cometido podemos ver que la función registral en sede administrativa tiene precisamente ese fundamento a nivel internacional, el convenio 87 de OIT, en el que el registro de las organizaciones es una de sus ramas articulantes. Desde ahí podemos distinguir que para la Organización Internacional del Trabajo es necesario cubrir con un principio de legalidad la constitución de los sindicatos, es decir, darles parámetros definidos a la constitución de las organizaciones sindicales. Y eso es lo que se ha hecho a través de esta novel regulación en torno al ejercicio de la libertad de asociación. ¿Cuáles son las pautas que nos establece OIT como recomendaciones para constituir un sindicato? Hay que asegurarse que existan trabajadores dispuestos y deseosos de organizarse. Esto es como un ataque a la simulación, ¿verdad? Es un verdadero combate frontal a la especulación. Hay que determinar el tipo de sindicato que se va a formar. Se debe establecer el número de trabajadores que se necesitan para formar un sindicato, se debe preparar la asamblea constitutiva, debe obtenerse la personalidad jurídica, lo cual en sí mismo
radica en el acto constitutivo de la organización sindical. Sin embargo, los efectos declarativos y que nos permiten que esas directivas tengan o surtan efectos ante todas las autoridades, hasta ahora había sido la toma de nota y ahora va a ser el registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y esto acaso sea una puntualización pertinente de aquí en adelante. La función registral de las organizaciones se federaliza, es decir, solamente la federación a través de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá llevar a cabo la función registral en relación con las organizaciones sindicales. Sean sindicatos de jurisdicción local o sean sindicatos de jurisdicción federal, van a estar sujetos al registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No va a haber centros locales de registro y conciliación. Los centros locales solamente van a ser de conciliación, ¿verdad? Es algo importante. Tiene sus bondades porque pues se permiten unificar criterios en relación con el registro de las organizaciones sindicales a nivel de eficientización del gasto, diríamos, evitamos que existan dos instituciones paralelas que realicen la misma función, pero que se pulveriza, ¿va? Porque serían 31 o 32 registros locales y las delegaciones del registro federal a nivel nacional, ¿va? De tal manera que mantener estructuras paralelas en esa misma función, pues podría ser también un gasto bastante grande para el erario y acaso sea conveniente esta fórmula que ha diseñado el constituyente y aterrizado el legislador federal. El convenio 98 a su vez establece una serie, bueno, el convenio 98, que también es de antiguo cuño, es de 1 de julio de 1949 y entró en vigor el 18 de julio de 1951. Tiene 16 artículos y un preámbulo. De igual manera, pues es un instrumento de lectura ágil y en el que se establecen estas prerrogativas que tienden a proteger la libertad sindical. En relación con el numeral 1, se contempla la protección del trabajador que menoscabe la libertad sindical. Y por lo que hace a su numeral 3, establece que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar el respeto al derecho de sindicación. A nivel de nuestro país, el fundamento constitucional para esta función registral en sede administrativa está en el artículo 123, apartado A, fracciones 16, 20 y 22 bis. En este contexto, podríamos reiterar que un sindicato existe desde que se constituye, desde que se elabora su documento constitutivo. Y la función del registro sería de manera declarativa, es decir, tiene efectos declarativos, aunque por su trascendencia luego decimos, bueno, si no hay registro, no surte efectos. No obstante, sus efectos tienen que ser estimados así, ¿verdad? Declarativos. La tendencia marcada por la OIT en relación con el registro de las organizaciones sindicales nos marca una vertiente de simplificación, un trámite simplificado. Obviamente que bajo este principio de legalidad que mencionaba al inicio, pues debe haber una institucionalidad, es decir, debe haber requisitos debidamente instituidos en la ley para que estos marquen una pauta objetiva a efecto de que las instituciones sindicales puedan ser inscritas, ¿verdad? Para que puedan obtener su registro. Si no hubiera requisitos debidamente establecidos, pues no podría darse este control de legalidad al que ulteriormente van a estar sometidas estos actos de registro.
¿Podemos concebir al derecho colectivo como un derecho fundamental? Y esta sería pregunta para el público asistente de esta tarde. ¿Podemos concebir al derecho colectivo como un derecho fundamental en este esquema del derecho social que estamos construyendo? A ver, alguien que nos dé su opinión. Señor consejero. Así es. No se pudo haber dicho mejor, ¿verdad? Efectivamente, es un derecho fundamental en el contexto de este derecho social que estamos describiendo, ¿verdad? Que estamos moldeando, que estamos diseñando, ¿verdad? Que ya tiene fuente internacional a través de estos convenios, está reconocido también en nuestra Constitución y está aterrizado, ¿verdad? Está detallado en la Ley Federal del Trabajo, publicada el 1 de mayo de 2019. Muy bien. Ahora, en este mismo cometido, tenemos otra cápsula que también es interesante y que nos introduce a estos temas, el de la función registral. Por ahí, para que nos la proyecten. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo eje de actualización dentro del plan de formación y selección construido por el Instituto de la Judicatura Federal en coordinación por la Unidad de Implementación de la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral. Tenemos la presencia del maestro Morales, secretario técnico del Instituto de la Judicatura Federal, para hablar de un tema de nueva cuenta importante en la construcción del marco normativo en la reforma en materia laboral, la función registral. Empezaría por preguntar al maestro, ¿qué podemos entender o qué papel juega la función registral en todo este andamiaje jurídico? Muchas gracias por la invitación nuevamente, Oscar. Bueno, como bien es sabido, una de las cuestiones más importantes de la normatividad en materia del trabajo referida a las organizaciones de trabajadores y de empleadores tiene que ver con el procedimiento de registro. Entonces, antes de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, esta función registral era una función que se le encargó a las juntas de conciliación y arbitraje en sus diversas competencias federal y local. En ese sentido, los sindicatos que se formaban y que estaban vinculados con una actividad que se entendía en competencia federal, llegaban a la Junta Federal a realizar su registro o solicitud de registro y en materia local a las propias juntas locales. Uh-huh. Obviamente esto ocasionó, como bien sabemos, que existan registros y solicitudes de registro en ambas autoridades. Al amparo de la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017, como bien sabe, uno de los cambios paradigmáticos fue el cambio en la administración de justicia en materia laboral, creándose los tribunales laborales, uh-huh, ¿cierto?, para la solución de controversias entre empleados y trabajadores. Pero aun cuando la reforma constitucional en materia de justicia laboral se llama de justicia laboral, es muy importante recalcar que en el contenido propio de la reforma hay una serie de normas y ordenanzas que están íntimamente vinculadas con el derecho colectivo del trabajo y, obvio, con el reconocimiento y con el fortalecimiento de las libertades sindical, de sindicación y reconocimiento efectivo de los contratos colectivos de trabajo. Y en ese sentido, la reforma constitucional cambia de igual manera paradigmáticamente para indicar que la función registral, esta que tenían encargadas las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, ahora sean llevadas única y exclusivamente por un organismo descentralizado. Es decir, se va a concentrar
la función registral en este órgano descentralizado federal que, como bien sabemos hoy en día, a la luz de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se conoce como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, esta función conciliatoria tuvo este cambio paradigmático de, si me permiten el término, de federalización, es decir, de tal manera que al amparo de la reforma constitucional, todos y cada uno de los procedimientos que entrañen el registro de las organizaciones de trabajadores y empleadores, de los contratos colectivos de trabajo, de los reglamentos internos de trabajo y de todos los actos administrativos relacionados a estos, serán conocidos y resueltos por este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ok. Una de las estructuras importantes de este plan de formación y selección ha sido siempre el dotar a los participantes de los contextos o de las plataformas mediante las cuales se desarrolla algo. Es decir, no hemos querido plantear solamente normas o un articulado, sea a nivel constitucional o sea a nivel de la norma secundaria, sino que precisamente se sepa cómo ha sido o cómo se fraguó cada uno de los elementos constitutivos de esta gran reforma. En ese sentido, me gustaría preguntarle cuál es quizá algún precedente o algún antecedente internacional que descansa ya o que se materializa en la función registral. ¿Qué está detrás de? Bueno, me parece que tu pregunta es muy, muy importante, porque siempre es necesario conocer no solo el contexto nacional, sino también el internacional para comprender un poco más la razón de ser de la propia norma, uh-huh. ¿cierto? Y justo es el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que aborda okay. sobre la libertad de sindicación y la libertad sindical, que nos establece una serie de principios y reglas uh-huh. que tutelan, enaltecen, fortalecen a estos principios de libertades sindicales y de sindicación en todos y cada uno de los estados partes de la propia Organización Internacional del Trabajo y que además se traducen en principios y derechos fundamentales en las relaciones laborales. Entonces, este convenio 87 en esas directrices establece concretamente que en el tema de la personalidad jurídica uh-huh. de las organizaciones de trabajadores y patrones, todos los estados partes deberán establecer al amparo obviamente de su soberanía y al amparo de sus condiciones propiamente internas, todas las reglas que permitan a estas organizaciones sindicales obtener la personalidad jurídica sin que se menoscabe, uh-huh. ¿cierto?, a la libertad sindical okay. y a la libertad de sindicación. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que el tema del registro al amparo de los instrumentos internacionales es un tema importante, pero es un tema importante como requisito de forma. Es decir, es un requisito que no le va a dar nacimiento okay. a las organizaciones de trabajadores y patrones, sino es un requisito que se debe cumplir para que surta efectos o, de alguna manera, la personalidad jurídica de estas organizaciones tenga eficacia. ¿Cierto? Okay. Entonces, podríamos quizá hablar de que tiene efectos declarativos, pero no efectos constitutivos como tal. Es correcto. De hecho, ha habido una serie de discusiones dogmáticas, teóricas, con respecto a cuándo es que nace el sindicato para okay. la vida jurídica, es decir, cuándo es que nace la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Y creo que la ley es muy coherente con los principios que establece no solo la propia Constitución Política, porque la propia Constitución Política establece en el artículo 123 esta posibilidad, esta facultad, uh-huh. este derecho que tienen los trabajadores y empleadores de unirse ¿no? para formar sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Así lo dice, palabras menos, el texto constitucional. Entonces, desde la propia Constitución y desde el propio convenio 87 se establece justamente este derecho que tienen de organizarse, de unirse en defensa de sus respectivos intereses y que una vez que se manifieste ese deseo y esa voluntad de unirse, ¿no? como requisito propiamente de fondo, porque además el principio de unidad del sindicalismo implica fácticamente que trabajadores y patrones deseen coaligarse, ¿no? para crear una organización
sindical. Entonces, al amparo de ese principio de unidad, al amparo de la normatividad constitucional e internacional a la luz del convenio 87, estas organizaciones de trabajadores y patrones, al manifestar justamente esta voluntad de quererse unir, se constituyen. Y en ese sentido nace para la vida jurídica la propia organización. Luego, entonces, el requisito de fondo es que sea o que exista esa manifestación de voluntad y que se unan para formar esta organización. Y después vendría, Oscar, el requisito formal del registro para que surta plenamente sus efectos. Pero es importante hacerle notar a todos que estos requisitos, que además son requisitos que, claro, las organizaciones deberán cumplir para obtener el registro y que la autoridad deberá verificar, ¿no?, para efectos de otorgarlo, no son requisitos que limitan la libertad de las organizaciones sindicales, ¿cierto? Es decir, el registro a la luz de la legislación mexicana se entiende como un procedimiento administrativo en el que la autoridad únicamente, lo dicen ciertos criterios inclusive de la Corte, tendrán únicamente la potestad de llevar como una especie de checklist, si me permiten la expresión, ¿cierto?, de que las organizaciones de trabajadores y patrones cumplieron con ciertos requisitos, pero de ninguna manera se va a poner en entredicho la libertad que tuvieron para manifestar su voluntad de unirse. Es decir, el registro para el efecto de nuestra legislación nacional nunca deberá entenderse como un obstáculo para que las organizaciones sindicales se coaliguen, se reúnan. Únicamente es una norma de forma, ¿cierto?, para que se verifique, se revise que cumplieron con esos requisitos y ya. De hecho, perdón, en el mismo procedimiento ahora registral, como una actividad novedosa, Oscar, se establece que la autoridad tendrá la posibilidad de prevenir, por ejemplo, a los solicitantes del registro en caso de advertir alguna cuestión que pudiera desembocar en la negativa del registro. Es decir, queda claro entonces que la libertad de los trabajadores y los patrones en crear un sindicato va por encima de este criterio formalista, ¿cierto?, de cumplir cabalmente con todo lo que señala y establece la ley. Okay. Creo que sería aventurero y aparte riesgoso suponer que podríamos tener un marco jurídico que no estableciera absolutamente nada. No se tiene que establecer un mínimo, lo diría así, un mínimo para que después se puedan potencializar o maximizar derechos, que es lo que acaba de comentar. Y finalmente, una pregunta para culminar con esta cápsula, en el sentido de que a partir de este registro, ¿qué podríamos decir sobre los gremios? ¿Qué pueden obtener una vez que están registrados? Al final del día se obtiene ese registro y, de manera muy breve, ¿qué podríamos obtener o ellos qué deberían de saber con respecto a los frutos que van a obtener con el registro? Pues bueno, creo que esta pregunta la pudiéramos dividir en respuesta en dos grandes partes. Por un lado, creo que en este caso la autoridad va a tener dos grandes tareas en el tema del registro. La primera va a ser una tarea de, creo que yo, de concentración, de verificación, que todos y cada uno de los registros existentes, ¿cierto?, sean registros que cuenten probablemente con un expediente, que cuenten con toda la documentación que la propia Ley Federal del Trabajo establecía antes de la reforma, uh-huh, para que justamente se dé certeza no solo a las organizaciones de trabajo simple, ¿no?, sino a la sociedad misma, de que los sindicatos obreros o patronales son sindicatos constituidos en cumplimiento de la ley laboral. Este sería, yo creo, que la gran primera tarea de la autoridad. Pero la otra tarea tiene que ver con los nuevos registros, okay, ¿cierto? Y entonces la Ley Federal del Trabajo, ahora al amparo de la reforma, como lo van a observar a lo largo del desarrollo del tema, ha establecido una serie de reglas, principios, instituciones jurídicas que deberán cumplir no solo las organizaciones de trabajo y patrones, sino también la autoridad, para darle a todos la certeza de que esa organización sindical o confederación o federación, ¿no?, se formó, se integró como se integran todas, okay, y como se van a formar todas. Y entonces, en esta segunda gran actividad, la autoridad, por supuesto, llevará
a cabo el procedimiento que establece la ley, expedirá, por supuesto, las constancias de registro cumpliendo con el contenido que señala la propia normatividad, pero también en esta función registrará la solicitud, por ejemplo, de registrarse los cambios o las modificaciones que se hagan, por ejemplo, a las directivas de los sindicatos. Sí. Y entonces, llevar también este segundo gran eje de registro que tenía que ver con lo que conocemos como toma de nota, ¿no? Okay. Y entonces, las autoridades, en este caso, en la función registral, tendrán la encomienda de ordenar, concentrar la información, hacerla transparente, hacerla accesible a todo el público que la solicite, porque también hay muchas obligaciones en materia de transparencia que debe cumplir la autoridad para que todos estemos en la misma, digamos, en la misma calidad de gente o de personas enteradas okay. del propio procedimiento. Perfecto. Pues bueno, agradecemos al maestro Morales de nueva cuenta por su valiosa participación e invitamos a ustedes para que hagan una reflexión sobre lo vertido en esta cápsula. Muchas gracias. Muy bien, ya también a través de esta cápsula se nos pone en contexto sobre esta actividad registral que va a tener gran relevancia. Ya se dictó, ya se promulgó la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Fue el regalo de Día de Reyes, ¿verdad?, para todos. Se publicó el 6 de enero de este año y en ella se le concibe como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Es una apuesta muy grande para, a través de este centro, concentrar todo el tema registral de todos los sindicatos. Esas funciones registrales van a estar orientadas por los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. Destacan el principio de equidad, en tanto que sería un tema sensible la representatividad de las mujeres en las organizaciones sindicales, en las dirigencias sindicales. Una estadística de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pone de manifiesto que solamente hay alrededor de un 16% de mujeres en las directivas sindicales en 2018. Faltaría ver el reporte de lo que arroje el 2019, pero en años anteriores ha estado abajo del 10%, de tal manera que institucionalmente se pretende impulsar ese tema de representatividad. La legalidad, como lo decíamos, bueno, hay que darle certidumbre a los procesos de registro, es decir, que vayan de acuerdo con un parámetro válido, una serie de requisitos que sean verificables. Es propio de una dependencia registral, de una institución registral, ser fuente de seguridad jurídica, ¿verdad?, a virtud de ajustarse a los principios que conducen, que marcan la manera en que debe realizarse la función registral. Un registro, ya sea de la propiedad, registro civil, registro de notarías, que no se sujete a los principios de legalidad y que no sea fuente de seguridad jurídica y que le dé certeza a los usuarios en torno a que los actos que ante ellos se depositan no van a ser modificados, sino que van a ser debidamente resguardados. Una institución que no dé esas garantías, obviamente no sería una fuente de seguridad jurídica. De tal manera que se van a inscribir solamente los actos que cumplan con esos requisitos bajo este principio de legalidad. Ya se hablaba de la transparencia, de la certeza, la gratuidad como condición del servicio, diríamos expeditez, bueno, inmediatez, así lo dijo el legislador, inmediatez o expeditez o prontitud en el servicio, ¿verdad? Imparcialidad y respeto a la libertad sindical. En este contexto, como temas preliminares al procedimiento de registro de las organizaciones de trabajadores, podríamos
hacer algunas puntualizaciones, considerando que el tiempo se nos está viniendo encima y ustedes ya tienen algún tiempo en este recinto. Solo haría unas puntualizaciones y mañana tratamos de cubrir todos estos temas que tenemos planeados como contenidos para estas dos sesiones. El tema de los sindicatos y sus tipos los conocemos, ¿verdad? Sindicatos de patrones y sindicatos de trabajadores. Y los tipos de sindicatos podríamos señalar que son gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y de oficios varios, ¿verdad? Y estos serían los formados por trabajadores de diversas profesiones y que solo pueden constituirse cuando en el municipio de que se trata el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20, ¿verdad? Estos serían los de oficios varios y los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y los nacionales por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades. Las limitaciones al registro, bueno, para que una institución sindical, una organización sindical pueda inscribirse, debe redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular algo que es fundamental, su programa de acción, constituir al interior de la organización a las, a su vez, organizaciones que estime convenientes y también algo que es propio del derecho sindical, del derecho de asociación o de la libertad de asociación. No estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación administrativa. Todo lo que tenga que ver con estos temas de subsistencia de las organizaciones será resuelto vía resolución judicial. El número mínimo de integrantes en los sindicatos de trabajadores no podrán ser menor de 20 o, si se trata de patrones, con 3. Ahora, la autoridad ante la que se debe registrar el sindicato, ya lo decíamos, va a ser el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cuáles van a ser los documentos que se tengan que acompañar? Bueno, pues la copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, la lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, en los cuales además se deberá contener, si se trata de trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presten los servicios. Y si se trata de los conformados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas donde se cuente con trabajadores. El contenido del registro está debidamente acotado, se va a establecer el domicilio, el número de registro, el nombre del sindicato, los integrantes del comité ejecutivo, la fecha de vigencia del comité ejecutivo, el número de socios, la central obrera a la que pertenecen y el padrón de socios. La autoridad tendrá un plazo de 20 días para resolver sobre el registro. Y aquí, como una manifestación del carácter sistémico de nuestro derecho, vemos que importamos del derecho administrativo la afirmativa ficta. Si una vez que se ha requerido a la autoridad registral para que emita la resolución y no la dicta, el registro se tendrá por otorgado. Es decir, es importante porque tanto la negativa ficta como la afirmativa ficta son instituciones que ha creado el legislador para hacer cesar el estado de incertidumbre en que se coloca a un gobernado ante la falta de respuesta de la autoridad. Y esto es muy saludable, ¿verdad? Para evitar que el tiempo corra en perjuicio, en detrimento de las organizaciones sindicales que han pretendido su registro. Y aquí vendría un tema, que si la solicitud es irregular en cuanto a requisitos o documentos, la autoridad puede pedir que se regularice esa solicitud. Pero el tema relevante aquí sería, ¿qué pasa si
no se cumple esa prevención y se deniega el registro. ¿Ante quién va a ser impugnable esa resolución que deniega el registro? Podría ser el amparo indirecto, y también hay voces que dicen que tendría que podría impugnarse vía contencioso administrativo, porque la autoridad que va a emitir esa resolución va a ser el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y va a ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, y como tal inicialmente va a tener el carácter de organismo público descentralizado y caería en el ámbito de las resoluciones impugnables vía contencioso administrativo. A la Constitución podría ser por violación a esos derechos fundamentales de asociación. Es una buena salida. No, claro. Ahora, ustedes como Estado de México, que ya van a tener, bueno, que tienen más de frente este tema, ¿tienen prevista alguna reforma a la ley orgánica de los tribunales laborales para darles competencia para el conocimiento de este tipo de resoluciones, considerando que estas resoluciones, bajo la dinámica actual, se impugnaban ante la propia Junta? Pero van a tener sus tribunales locales, y eso sí los va a regir la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Aún no se hace una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, de manera que se contemplara como un supuesto de resoluciones impugnables ante los tribunales federales laborales las resoluciones denegatorias del registro. Tendría que irse amparo indirecto. Sí, claro. En materia administrativa, claro. Sí, pero sí tenemos frente a nosotros ese problema. Sí, no, es que el tema no es novedoso. Ya había surgido la duda en Coatzacoalcos, también surgió ahí en la sede central. Sí. 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 Federal. Bien, bueno, ahí está el tema, ¿eh? Ahí está el tema. Se visualiza que surja un contencioso administrativo laboral por este tipo de resoluciones que van a dictar los tribunales, digo, los centros, el Centro Federal y sus delegaciones. O sea, necesariamente va a haber ese tipo de situaciones que se van a poder ventilar, como bien lo comenta el señor consejero, a través del amparo indirecto, o bien si eventualmente pudiera abrirse la competencia para que, por vocación de los tribunales, como lo acaba de señalar, o sea, ¿para qué desnaturalizar el tema mandándolo a la competencia administrativa si se están creando tribunales federales y locales, bueno, tribunales laborales, para ver todos los temas relacionados con la legalidad del registro de las organizaciones? En fin, pues yo por esta tarde les agradezco. Bueno, a ver, perdón. Maestro, con relación a lo mismo, el centro federal
todos los registros, por ejemplo, un sindicato de Chiapas va a tener que hacer su registro hasta la Ciudad de México, si ahí va a estar el domicilio del Centro Federal de Registro Laboral, o va a contar con delegaciones en las entidades federativas, con la misma competencia. Sí, de hecho lo que se tiene previsto es que esté la sede central y las delegaciones en… Yo creo que en el número que sea necesario. No sabemos si va a ser una por estado o pudiera haber alguna por grupos, por regiones, podría ser en función del número de organizaciones que demanden registros, ¿no? Pero sí está previsto que haya delegaciones. Sí, sí, porque sería muy complicado. Un despropósito, ¿verdad? Que se centralizara todo. Sí, sí, claro. Gracias, maestro. No, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues yo por esta tarde les agradezco el favor de su atención y la paciencia que me han tenido este día. Nos vemos el día de mañana. El Poder Judicial Mexiquense y su Escuela Judicial, orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave.